Pues buenas tardes caballeros, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Rome. Seguimos con la versión 1.5 y tengo un par de novedades, ¿vale? Recordad que el diario de la semana pasada ya nos dijeron que todo el sistema de vasallos nuevos, de gestión de vasallos, entre, bueno, relaciones entre señor y vasallo, no va a estar al final en el 1.5. Y hoy medio han confirmado sotto voce que no va a haber ningún DLC acompañando, ¿vale? Fijaros en este comentario de aquí que ha puesto un desarrollador que dice: a todos, solo para clarificar, solo para dejar las cosas claras, 1.5 Meandro es un parche gratuito, cosa que en realidad no dice nada nuevo. Ya sabíamos que 1.5 Meandro era un parche gratuito. Lo que yo creo que quiere decir aquí un poco sotto voce es que no va a haber ningún tipo de contenido de pago acompañando al juego, ¿vale? En fin, ¿en qué se centra el diario de desarrollo de hoy? Pues muy sencillito, ¿vale? Bueno, muy sencillito entre comillas. La verdad que hay bastante texto, así que os voy a dejar un TLDR, es decir, el resumen rapidito de qué es lo que trata este diario de desarrollo, por si alguien pues no quiere tragarse todo el muro de texto que vamos a mirar a continuación. La idea básica es que rehacen los sistemas republicanos totalmente. Todos los países del mundo que son repúblicas van a tener un nuevo sistema republicano y Roma en concreto va a tener uno único exclusivo de Roma, ¿vale? Es decir, que a partir del siguiente parche, a partir del 1.5, Roma va a tener un tipo de gobierno exclusivo de ese país, ¿vale? Que solo va a estar disponible para Roma y que por tanto se va a diferenciar del resto de países. La idea un poco es que rehacen el sistema republicano para todos los países también. Pero a la hora de darles ese toque de ser únicos, ese toque de ser exclusivos, en plan de que, yo que sé, Atenas tenga un sistema de gobierno único, de que, yo que sé, Cartago o alguna república de estas fenicias también lo tengan, etcétera, pues eso es algo que quieren introducir a futuros. Así que vamos con el diario de desarrollo, vamos a ver todas las novedades que vienen con Roma, así que Roma va a ser un país súper interesante de probar en el siguiente parche, ¿vale? Que en principio, insisto, no habrá ningún tipo de DLC acompañándolo. En fin, querían cambiar las repúblicas porque decían que no favorecían del todo un poco cómo funcionaban históricamente y que no se terminaban de integrar del todo en el ciclo de juego. Así que un poco los objetivos que perseguían eran los siguientes: que deberían representar con más proximidad, o sea que deberían representar mejor cómo funciona el Senado romano, que el Senado debía tener la posibilidad de ponerse en tu camino y más importante y ser una forma importante de juego republicano, y que debería traer a los personajes ya los votos más de forma más cercana, y que las facciones debían ser más dinámicas y de hecho que en el futuro se podrían expandir para añadir más contenido a distintas naciones. Así que esto es una forma un poco también de habilitar packs de contenidos en repúblicas, ¿vale? O en contenidos que den más profundidad a las repúblicas. Así que si me preguntáis, por ejemplo, ¿va a llegar la monarquía dual espartana en el próximo parche? Pues salvo que la anuncien, en principio no, ¿vale? En fin, ¿cómo funcionaba el Senado republicano en su momento? Pues dicen que, por ejemplo, tenía bastante importancia históricamente en la figura de los personajes, ¿vale? Que un personaje muy carismático, un personaje con mucha habilidad de oratoria, podía convencer al resto de unirse a su facción, hasta el punto de que muchos de los miembros del Senado eran conocidos como pedari, es decir, caminantes, si no me equivoco, o andadores, porque en el Senado en su momento la gente cambiaba de posición en el Senado para apoyar o rechazar una política u otra, ¿vale? Se movían por secciones, por así decirlo. Imaginaos que el Senado está partido en 4 secciones, ¿vale? Pues se movían según la sección que quisieran apoyar. Aquí estamos echando un vistazo a la nueva pantalla del Senado de Roma, como digo, este es el Senado romano, ¿vale? Que estáis viendo que hay 3 facciones, los optimates, los populares y los boni. Estamos viendo la agenda que tienen cada uno de ellos y la posición que ocupan en el mismo Senado, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de ello. En general, se han eliminado todos los partidos que había hasta el momento. Recordad que eran 5, si no me equivoco. Uno un poco por cada habilidad y luego estaban los populistas. Pues ahora se han eliminado, van a ser 3, que se aproximan un poco a los 3 que hubo históricamente, aunque ya sabéis que fueron cambiando, pero no van a representar, no van a ser exactamente los que conocemos históricamente, ¿vale? Esos van a ser los optimates, los boni y los populares. Básicamente los optimates son los tíos muy muy tradicionalistas. Lo que quieren es que las familias tradicionales de la república sigan teniendo mucho poder y siga aumentando su propio poder, y se oponen básicamente a que entre nueva gente al poder, a que pues haya nuevas personas por el gobierno, ¿vale?
Los populares, en cambio, pues son un poco la gente del pueblo, intentan representar los intereses del pueblo, alcanzar sus metas. Pueden ser, por ejemplo, granjeros, aristócratas pobres, veteranos que nos adaptan a la nueva vida tras la guerra, ¿no? Y finalmente están los boni, que es un poco los intermedios, simplemente quieren preservar la estabilidad, que no haya grandes cambios y que los cambios sean graduales, ¿vale? Que ir poco a poco. Los boni me han comentado por Twitter, me lo ha estado comentando Robertus, que me ha dicho que los boni básicamente, o sea, es un poco incorrecto como lo introduce el Imperator Rome, porque básicamente los boni son los optimates realmente, ¿vale? Solo que en una época posterior pasaron a llamarse boni, así que no es del todo verídico como están representados, pero bueno, se van a llamar los boni, ese partido más intermedio, más equilibrado, ¿vale? En fin, vamos con los votos y la membresía del partido. Ahora básicamente cada personaje no pertenece exclusivamente a un partido, ¿vale? En un momento dado, o sea, en cada momento va a pertenecer a un partido, pero puede variar, es decir, que los partidos ya no van a estar representando tanto ideologías concretas, sino que se van a apoyar detrás de personajes importantes, ¿vale? Va a haber personajes importantes que, por así decirlo, van a iniciar una política, es decir, van a decir, joder, pues yo estoy dentro de los populares, me vuelvo súper popular, ¿vale? Perdonad la redundancia, porque quiero, estoy defendiendo muy fervientemente que le declaremos la guerra a Epiro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues este personaje muy carismático va a ir atrayendo personajes en torno a él, y al final los populares van a ganar mucha potencia dentro del Senado y eventualmente pues van a poder imponer su política, ¿vale? Van a poder acabar declarando la guerra de forma unilateral a Macedonia, sin que el jugador pueda medir al respecto. ¿Por qué? Porque a partir de ahora el Senado va a poder ir por libre sin que el jugador pueda evitarlo de primeras, ¿vale? O sea, ahora vamos a ver que sí que lo puede evitar, ¿vale? Pero eso, como estáis viendo en esta imagen, este personaje, por ejemplo, tiene un punto de convicción, o tiene varios puntos de convicción con cada uno de los partidos, ¿vale? En este caso tiene 22 con los optimates, 16 con los boni y 32 con los populares, ¿vale? En este caso va a estar aliándose con los populares, o sea, va a alinear con ellos, ¿vale? Pero en principio puede acabar alineándose con cualquiera de los otros si estos partidos acaban ganándose su lealtad, por así decirlo, ¿vale? En fin, la influencia del Senado en cada personaje va a variar mucho. Algunos simplemente los atraerán por sus propios proyectos, por así decirlo. Y esto significa que podremos lidiar con partidos muy, muy problemáticos si lidiamos con los personajes que son parte de estos partidos, ¿vale? Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen a los populares, ¿vale? Estamos viendo que los populares están compuestos de 41 personas, ¿vale? O sea, tienen 41 representantes en el Senado, obviamente luego va a haber menos personajes. Pero dentro de esos personajes hay 5 que son especialmente importantes. Especialmente un tal Quinto Fabio Ruliano, ¿vale? Que vemos que tiene un 58 de base de poder en el país. Si este partido, los optimates, se vuelve muy problemático con nosotros, es tan sencillo como que metamos a este tío en la cárcel y perderá muchísimo poder este partido, ¿vale? O sea que son nuevas formas de lidiar con los partidos políticos, ¿vale? ¿Qué más? El cómo cambia la lealtad de un personaje con un partido ha sido revisitado. Esto va a estar ahora afectado por sus rasgos personales. Por ejemplo, un tío que tenga mucha oratoria va a ganar mucha influencia para su partido. Un tío que haya sido un conquistador o que tenga el rasgo de victorioso, ¿vale? Por haber ganado una guerra, pues va también a reunir a más gente dentro de él. O sea que ya veis que el nuevo sistema tienen muchísimo peso los personajes y pueden afectar muchísimo a los partidos, ¿vale? En fin, ahora como podéis ver, arriba del todo, aquí arriba, vamos a tener básicamente el apoyo que, bueno, no se está viendo ahora del todo, pero veis que hay un 49,90, este es el apoyo que nos da el Senado. Básicamente el Senado ahora apoya de forma genérica o deja de apoyar todas tus acciones y van a ir alterándose sus opiniones en función de las acciones que hagas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, declaras la guerra, pues puede que ganes opinión de los optimates, pero pierdas con los otros dos. Pero puede que esa opinión que has ganado te compense por la pérdida de los otros dos, ¿vale?
En general, para hacer cualquier acción, aquí estamos, por ejemplo, viendo la opción de ofrecer una alianza a Apulia, necesitamos apoyo del Senado, ¿vale? Aquí estamos viendo que no podemos pedirle una alianza a Apulia porque no nos da apoyo el Senado, así que tendremos que granjearnos, ¿vale? Tenemos que intentar ganarnos el apoyo del Senado. Esto dependerá, como digo, de las acciones que hayamos tomado, de los leales que sean los personajes, etc., ¿vale? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto. Hay un montón de leyes nuevas que, por supuesto, pues también van a alterar el cómo la opinión que tiene el Senado de nosotros y van a apoyar unas o van a dejar de apoyar otras. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la Lex Aelia et Fufia, que está bastante rota bajo mi punto de vista, un 20% de velocidad de conversión de la población extra, con una tecnología cívica de avances cívicos de 3, me parece una absoluta locura, aunque es cierto que Roma igual no tienes esa necesidad de convertir al menos de forma tan rápida, pero me parece una absoluta locura lo buena que es esta ley, además súper barata. Pero estamos viendo que nos hace perder apoyo de los boni, de los optimates, y ganamos apoyo con los populares. En principio no te compensa porque pierdes 15 de apoyo en total a cambio de ganar 10, o sea que todas estas cositas habrá que ir teniéndolas en cuenta, ¿vale? Como decimos, como estoy diciendo, ¿vale? Te van a apoyar todo, ¿vale? O sea, una vez tienes un 50% de apoyo, te van a apoyar todo. Pero esa acción que tomes gracias a su apoyo puede hacer que el apoyo que pierdas a continuación sea muy, muy grande, ¿vale? Hasta el punto de que, pues obviamente, si decepcionas mucho un partido, te la puede acabar liando, ¿no? Como es de esperar, porque te pueden acabar jodiendo. Y sobre todo porque cada partido, como hemos visto en la primera imagen, tiene su agenda política, ¿vale? En este caso estamos viendo varias agendas políticas. Por ejemplo, los están gobernando ahora los optimates, ¿vale? Están gobernando los optimates. ¿Quién declarar la guerra? A Etruria. Si declaramos la guerra a Etruria, ganaremos 25 de apoyo de los optimates. ¿Qué quieren hacer los populares? Cambiar una ley. Si cambiamos esa ley, pues ganaremos apoyo de los populares. Los boni quieren hacer unas construcciones. Pues si hacemos esa construcción o esas construcciones, ganaremos apoyo de los boni. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que hay algunas agendas que van a ser más fáciles de cumplir y otras que van a ser más complicadas. Obviamente una guerra es bastante más exigente, o cambiar una ley es bastante más exigente que hacer un edificio, como podéis imaginar, ¿no? Así que bastante, bastante interesante en este aspecto, bajo mi punto de vista. Y básicamente, como he dicho, si un partido tiene muchísimo poder, si un partido tiene mucho poder, puede directamente hacer aplicar su proyecto, ¿vale? En este caso estamos viendo que estos querían declarar la guerra en Apulia. Imaginaos que tienen un, yo que sé, 80 de apoyo en el Senado, tiene una mayoría absolutísima y automáticamente declaran la guerra, ¿vale? No es que tú no lo puedas evitar, sino que tú como cónsul, como jugador, estás haciendo el papel de cónsul. Perdonad, ¿eh? Estás haciendo el papel de cónsul y puedes oponerte, ¿vale? Puedes ejercer el veto consular, que está aquí, ¿vale? En este caso los optimates vemos que unilateralmente declaran la guerra sobre Apulia y tú dices, bueno, pues acepto, Apulia caerá y probablemente ganes algo de opinión de los optimates, pero puedes decir que no, que aplicas el veto consular y no se declara la guerra. Entonces perderás 50 puntazos de apoyo de los optimates, que bueno, son muy clave, como podéis ver, para poder aplicar tus medidas, ¿no? Y sobre todo porque a cambio no te va a estar dando nada con otros tíos. Así que como veis, un sistema totalmente nuevo para Roma, una absoluta locura. Vamos a tener que aprender a jugar con él, porque seguro que va a haber un montón de mecánicas y de cosas que habrá que aprender para jugar de forma óptima con este gobierno. Y sobre todo porque me da la sensación de que se retroalimenta muy bien con los sistemas previos del juego, ¿vale? Se retroalimenta con la existencia de personajes, que es muy importante, con el desarrollo de infraestructuras, con las capacidades diplomáticas como declarar la guerra, etcétera, y probablemente también con el sistema religioso como el panteón y todo esto, ¿no? Que habrá que verlo. Así que, bajo mi punto de vista, pinta muy interesante. Obviamente es una pena que solo llegue de momento un sistema único a Roma, pero esperemos que con el tiempo acaben llegando a más países, sobre todo porque al final del diario de desarrollo nos anuncian cómo van a quedar el resto de países, ¿vale? Porque el resto de países no van a tener un sistema tan desarrollado, ni mucho menos, pero básicamente los 5 partidos políticos que existirían en el resto de repúblicas han sido rehechos también, y vamos a tener de forma genérica una especie de repúblicas griegas, ¿vale? Para todo el mundo, ¿vale? O sea, no va a ser muy profundo de momento, pero va a ser lo que tengamos en el resto de repúblicas. Van a ser los 3 siguientes partidos: los oligarcas, los demócratas y los tradicionalistas. Y los vamos a leer, ¿vale? Porque todavía no los he leído.
los oligarcas, este partido representa a la gente más rica de tu sociedad, así como a las familias nobles. Buscan incrementar su riqueza y poder y están muy poco preocupados de hacer uso de las masas para alcanzar sus gobiernos. O sea, les preocupa menos hacer uso de las masas para alcanzar sus objetivos, perdón, de forma distinta a los optimates, ¿no? Los optimates pues sí que eran más reacios a hacer uso de las masas, ¿no? Porque probablemente se estabilizaría mucho la República Romana. Así que los oligarcas hacen un poco el papel de los optimates, pero no son lo mismo exactamente. En siguiente lugar, los demócratas buscan preservar la libertad de los ciudadanos de su sociedad, están menos centrados en el honor personal que los populares romanos, pero buscan... intentan actuar en contra de los intereses de los oligarcas, así que básicamente son los que les hacen la contra, ¿vale? Y finalmente los tradicionalistas, que están centrados en evitar los disturbios con los dioses y preservar los privilegios de los sacerdotes, ¿vale? No son pacifistas, pero se oponen al saqueo de los sitios sagrados de tu religión y en general tomarán una posición conservadora en muchos aspectos. Donde los Boni defendían las antiguas virtudes romanas y los principios fundadores de la República, los tradicionalistas están menos interesados en esos ideales políticos, ¿vale? Así que esto va a ser un poco las repúblicas genéricas, generales, ¿vale? Que habrá que ver un poquito cómo funcionan. Pero bueno, al menos las cambian también, no se quedan en lo que era previamente. Así que nada, muchísimas gracias, muchísimas ganas de jugar con Roma, perdón, y muchísimas gracias a todos, por supuesto, por ver este vídeo. Nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Muchas ganas de jugar con esto. Let's go.